Buenos días, licenciado. La Comunidad Libre de Hidalgo tiene diferentes inquietudes acerca del arranque de campañas electorales. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Los partidos tienen claro cuáles son los objetivos y procesos a seguir en las campañas electorales? Del inicio arrancamos mal con esa campaña electoral. Desde que la cancelación por la pandemia, luego ahorita que el IE empezó con su seguro, es un gran trabajo para ellos, que no ha dado el tiempo para poder calificar en tiempo y forma. Se atrasaron un día, 2 días, hay algunos candidatos, y eso nos deja buen sabor y les deja también que el mismo candidato inconforma, y esta inconformidad nos deja que la gente confía que una campaña va, porque va para que la gente participe y vota tranquilamente. Ya vimos que en esas campañas muchas cosas que nunca hemos visto anteriormente, desde el desorden federal, lo que es la pandemia, cómo se califica, descalifica, cómo es la rojo, como es el naranja, que el amarillo, que el verde de cada estado, cómo se califica. La gente ya no cree en nada de esto, la gente cree que hay injusticia hacer una campaña en este tiempo donde su salud está en peligro. Aparte de esto, también vemos el problema de los partidos políticos. Qué lástima que se llaman partidos, porque el partido es la base sólido, la base acero de la democracia. Y esos partidos son los brazos que acaban con la democracia. Las manos que no quieren que caminamos en una justicia, un social de equidad, de derecho, de un Estado de derecho. Esos partidos están solamente como comerciales, venden y compran conciencia y votos. Tanto así, no le importa cómo sea, sin embargo, quieren utilizar recursos de mal manejo en su campaña electoral. Esto tampoco la ciudadanía le ve bien. Por eso, todavía la ciudadanía no cree en ningún partido político. Creían más o menos un candidato. Con el nombramiento, con la marca que tiene este candidato, como el caso de Morena, acabaron con todo, pero con todo, ¿no? 9 de los municipios no fueron registrados. ¿Error de quién? No se sabe. Todo eso en la bola, uno al otro, y no van a tener representantes. Y la gente todo le califica que es negociación y acuerdos entre los grandes, tanto a nivel Estado como a nivel federal, para ganar sus candidatos y acabar, no tener un contrapeso en ese municipio. Así le califica a la gente, yo lo dudo. Pero, sin embargo, cualquier duda de la ciudadanía debe analizar y estudiar bien, porque si no, no da legitimación a estas elecciones. No pasa esto, no hay una ciudad, no hay un municipio, no tiene inconformidad entre el mismo miembro del mismo partido, o el mismo candidato o aspirante que eran, y lo que fue consignado, están de acuerdo. Entonces ahorita los partidos, ¿qué hacen? Están buscando quién está enojado con Morena para llevarlo, que está enojado con el PRI para acercarlo a su candidato. Y su candidato ni la ciudadanía lo conoce. Es decir, los partidos pequeños están cazando, pero aquí, que la gente no lo conoce. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que poner una bomba en ese día o hacer que truena el cielo para que la gente no salga a votar, que solamente van a votar la minoría? Es lo que quieren, y eso es lo que va a pasar. Qué lástima, porque no van a tener una legitimación mucho menos legalidad, porque la legalidad nos dice 50+1. Ellos están haciendo todo lo contrario, que van a salir a votar no más de 26-28%. No representan a la ciudadanía, no representan ni tienen el derecho a ser representantes de esa ciudadanía en un municipio donde debe tener una mayor votación, mayor representación ciudadana en ese municipio, que representa el primer enlace entre la autoridad y la ciudadanía. Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo calificaría usted el arranque de campañas electorales en estas contiendas? Desde luego, la mayoría, aparte de otro error, que a mí me llegó muchas llamadas el día 5 al día 6. La verdad, nadie sabe cuáles las medidas de cuáles las reglas en este tiempo de pandemia, cómo tenemos que manejar nuestra campaña. Me hablan, me dicen, oye, que ninguno sabe dónde están los partidos y dónde está la autoridad, en este caso el IE. No han capacitado ni han hacer llegar la información a los candidatos. A lo mejor le llegó o publicaron en internet, pero la gente no la ha buscado. Es su obligación, pero tampoco es el único vía para que un candidato sepa cuál es el reglamento, cómo va a hacer su campaña, abajo de qué condición de salud, de cómo puede transmitir su mensaje. Solamente repiten área, territorial, y esto no es suficiente para saber cuál es el reglamento, para poder transmitir las ideas, las propuestas, el contacto con la gente para que lo conozca. Porque la mayoría, como dije hace rato, de los candidatos son gente rechazada. Y la otra mayoría también, que la gente no lo conoce. Entonces, ¿qué futuro democrático tenemos? ¿Qué figura de autoridad cercana a la ciudadanía? No hay. Por eso también no sabemos. Aparte de esto, yo, por curiosidad también, como debo hacer en mi trabajo, salí a ver las campañas, cómo están circulando, cómo están haciendo la campaña en la calle. Vi más de 50 gente, son entre avanzada, secretarios, amigos, gente de la planilla, amigos del partido, no amigos de la calle donde fueron. Allá circulando, ¿sí? Y abrazando casi, ¿y dónde está la sana distancia? ¿Dónde está el cubreboca? ¿Dónde está el respeto al derecho del ser humano, a la salud del ser humano? Eso no lo he visto yo en esa campaña, en ese arranque de campaña. No solo uno, fui a varios. Sí, alcancé a ir a más de 6 municipios, y no he visto ninguno con ese respeto al derecho de salud de la ciudad. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de los políticos y sus partidos? Quieren acabar con el poco que hemos salvado de esa enfermedad invisible. Nos están regalando a la gente el lugar de la despensa, de la compra de conciencia, está regalando la muerte. Yo creo que la autoridad debe tomar mano dura en ese asunto. Si no, va a llegar el momento que la gente la va a juzgar como crimen de la guerra en ese aspecto. Muchas gracias, licenciado. Otra inquietud. ¿Cuáles son las apuestas más arriesgadas de los candidatos a presidencia municipal? Apuestas, tengo que entender su forma de hacer las cosas. Que apuestan, ¿no? La mayoría son 500, no, son 980 y tanto miembros del ayuntamiento que van a quedar. Multiplicar por 11, por 10, por 8, lo que sea, son miles. Y ese miles, la verdad, nadie le interesa más que él, que ellos llegan al poder para exprimir el poco que hay en este municipio. No creo que tienen propuesta, no tienen aspiración. Puede ser entre este casi 1000 personas que van a llegar. No quiero castigar mi conciencia. Puede ser el 10% son de buena fe y los demás son de buena cargadores de bolsillo de dinero. Es decir, van por el dinero. Por eso la gente ya está harta de todo. Qué lástima, porque no merecemos un México sin aspiración a la democracia, sin aspiración a vivir bien. Para vivir bien tenemos gobernantes bien, ya a la fecha ningún lado, ni estatal, ni federal, ni municipal nos da esa esperanza. Gracias, licenciado. Finalmente, ¿qué diferencias percibe entre estas campañas y las de 2016? Desde luego, hay una palabra muy importante que separa entre esas dos. El 16 fue la posibilidad de volver a crear una idea, se llama un representante mío que puede ser mi compadre, mi amigo, mi hermano, mi conocido, cualquier cosa de esa gente del municipio. Hoy, la ausencia de todos esos están en esta campaña y es grave, porque no tenemos posibilidad de tener un municipio que representa cercano a la gente. Y eso va a ser vacío por todo, solamente, qué bueno, ¿no? No hay tanto dinero para que le roban tanto, pero le van a robar hasta los autos, las llantas de los autos que no pueden vender en el municipio. Ese da... lastima a todos nosotros como ciudadanos y no puede seguir así. Espero que sea un ejemplo que no se repite en el 2021. Muchas gracias, licenciado, por sus... Le agradezco mucho a ti, a todo el equipo que siempre vienen a apoyarme en dar esa opinión que desde luego... Las preguntas vienen de los amigos, por ejemplo, estas preguntas de la campaña. Mucha gente cuando hice la fiera en las campañas el domingo, ayer, sí, me preguntaron eso. Por eso lo transmito directamente a ustedes para saber el sentir de la gente también. Saber cómo tenemos ya despertar como mexicanos, para hacer un país que merecemos. México es un país, todo el mundo desea tenerlo como patria.